Buenos días, Trini, Carmen, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos en el Museo de Almargen, un pequeño museo con grandes tesoros, historias, leyendas. Vamos a ir pasando para que podáis disfrutar de lo que podéis venir a visitar. Os invitamos a que vengáis. Y estamos con dos personas que tienen mucho conocimiento de la zona. Está Trini, que tiene conocimiento sobre todo en investigación, ha investigado sobre la historia de Almargen y ha escrito un libro que tenemos. Y Carmen, Carmen, que conoce muchísimo, ¿verdad? Porque Carmen, bueno, nos cuentas un poquito, eres de aquí, de Almargen, pero has estado yendo fuera. ¿Eres de aquí? Y soy de aquí y me fui con 14 años de aquí y ahora tengo 71 y he vuelto de aquí. Pero el margen es porque está en su corazón. Sí, ya no veo por el sentimental, sino que sé que el ser humano siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida y por eso era. Bien, y de hecho, tu libro hace referente, ¿no? Hace una referencia a la historia también para que las personas que tenemos familia o hemos tenido familia, como es mi caso aquí, abramos un libro mágico para mí y me teletransporte a una época que no he podido conocer, pero que estoy muy agradecida que me contéis, porque para mí es remover las emociones, pero también equilibrarlas y además invitar que la gente visite los pueblos de España, vean la historia y vean lo que han luchado tanto las mujeres como los hombres por sacar en adelante ciertas, ciertos patrimonios o los tesoros, ¿no? que se encuentran de diferentes épocas, porque yo no pensaría en ningún momento que se han encontrado estas maravillas, ¿no? En la montaña o en esta zona. Vamos a empezar, si queréis, vamos a ir por orden, por el orden que nos comentes, Trini, porque no sé por dónde deberíamos empezar. ¿Nos vas comentando un poquito? ¿Nos vas contando? En realidad hay un recorrido cronológico que empieza con las piezas más antiguas, que son del Paleolítico Superior, hace 30.000 años, y llegan hasta la Edad Media. Es una sala pequeñita, pero sí que están representadas casi todas las culturas y por eso tiene bastante interés. Y después hay tres piezas que sí que son muy importantes, son piezas prácticamente únicas, en especial una. Y ya no sé si quieres que empecemos por el principio con un recorrido cronológico. Pues sería interesante, yo creo que sí, ¿no? Empezamos desde las raíces para llegar al presente. Mire, pues el museo, como digo, es pequeñito, pero sí hay tres piezas muy valiosas. Sin embargo, las más antiguas son estas dos, que si nos gusta la arqueología y demás, pues sí, pero si no las vemos no nos llamarían nuestra atención si las vemos en el campo. Sí, porque parten piedras, ¿no? O sea, yo veo, a mí me gustan mucho las piedras, pero sí que son piedras totalmente. Eran piedras. Sí, pero sin embargo, el ser humano le daba golpes con otras piedras para conseguir que tuviera unos filos cortantes, ¿sí? Y así servían para despiezar animales, para las labores del campo. Ese hombre era nómada todavía, iba de aquí para allá, aprovechando los recursos que le daba la naturaleza. En el caso de Almargen era una llanura fértil con varios nacimientos de agua, incluso agua salada, y tenía todo lo que hacía falta para que el hombre al final recabara aquí, el ser humano, aprovechando esos recursos naturales, ¿no? Todas las demás piezas de esta vitrina y también de la segunda son ya del Neolítico, son mucho más recientes, hace unos 6.000 años. Ese hombre ya tenía agricultura, ganadería, y empezó a fabricar herramientas que cada vez eran más pequeñitas, cada una tenía una función concreta, ¿no? Estos eran los cuchillos de hace 6.000 años. Ay, qué curioso, por favor. Tenemos hasta los dientecitos pequeños, como el nuestro. Sí. O las raederas, que serían para trabajar las pieles de los animales. Tenían cerámica que hacían a mano, no conocían el entorno. Son estos algunos restos de esa época. En ella guardaban las semillas, los cereales. Y en los molinos, morteros, molederas, pues con estas piedras grandes de moler, trituraban esos cereales, sacaban la harina. Por supuesto, desde hacía mucho tiempo hacían algo parecido al pan, no sabemos cómo le salía, pero lo hacían, ¿eh? Qué gracioso el mortero. Trabajaban la tierra, cultivaban, no es tan diferente a los nuestros. No, 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 para nada. O sea, si podéis observar, es que además, en absoluto, hemos hecho una réplica un poco más estética y punto. Funcionalmente similar, ¿eh? Y la segunda vitrina, pues ya digo, son las piezas a partir del Neolítico.
En ese momento el hombre empieza a pulir sus herramientas con otras piedras más duras, como alijar, y así conseguía estos filos cortantes de las hachas, que después enmangaban en un palo de madera, las ataban con una cuerda y ya estaban listas para emplearlas en el campo. O las azuelas también iban enmangadas. Y cuando cazaban animales, pues lógicamente lo aprovechaban todo, las carnes, las pieles, para cubrirse, y con los huesos, estos son de conejo, por ejemplo, los perforaban y hacían un pequeño agujerito, y con una cuerdecita que podía ser el tallo de una planta o cualquier otra cosa, pues se los colgaban como collares, como adornos personales. O con caracola o cualquier hueso, algo que ellos pensaran que estéticamente merecía la pena, pero sí que tenían como nosotros esa necesidad de adornarse, de avalorio, no somos tan diferentes. Sí, adaptándonos, se adaptaban a la naturaleza, evidentemente a lo que había, y decoraban estéticamente increíble. Y aquí tenemos, ¿a quién tenemos? Presenta. Sí. ¿Aquí quién es este hombre o esta mujer? Era una chica joven, podía tener 15, 16, 17 años cuando murió. No tan joven como ahora, con esa edad, porque han pasado 4.000 años de su muerte y en aquel tiempo la esperanza de vida era mucho más corta. La gente a lo mejor pues, con 30, 40 aproximadamente eran ancianos, no vivían mucho más. Físicamente es igual que nosotros, esta especie es el Homo sapiens, somos nosotros mismos. Es idéntica, era una chica alta para su época, medía unos 60 aproximadamente, estaba muy bien, posiblemente se salía de la media. Y los arqueólogos saben por la forma de la cadera, los huesos de la pelvis, además de que era una mujer que ya había tenido hijos, que ya había sido madre. Con esa edad. Pero eso sería lo habitual, porque es que el ritmo de la vida era muy diferente, era todo mucho más acelerado que ahora. Estos niños con 7, 8 años estaban ya trabajando en el campo con la familia, ayudando en las labores agropecuarias, con 15, 16 eran padres y madres, y pues eso, no creo que llegaran muchos a los 50, eran ancianos, así que... ¿Dónde se encuentran estos restos? Nosotros los encontramos en una cueva pequeñita, a las afueras del pueblo. A veces ellos enterraban fuera de las cuevas, no sabemos exactamente si fue el caso de estos restos, pero sí que está demostrado en algunas cuevas de los alrededores y demás, especialmente de Ardales. Ellos enterraban fuera de las cuevas y cuando había pasado el tiempo y el cuerpo se había descompuesto, a veces cogían los restos que hubieran quedado, que ya eran un poco más que huesos, y en una especie como de saco hechos con pieles de animales, los depositaban ahí y los llevaban al interior de la cueva como osarios, como segundos enterramientos que se llamaban. Era un ritual de aquellos entonces. Entonces, no sabemos si quizás pudo ser el caso de estos restos, pero sí que aparecieron en una cueva. ¿No hay una cueva aquí en el por lo alto de...? Hay varias cuevecitas cuando vamos en dirección a Cañete. ¿Cómo se llama? ¿De Majavea? Sí. Majavea. Allí he estado yo, que me dijeron que allí vivió alguien de un cura, no sé, algo hace ya muchos años, y creo que ahí encontraron esto, pero había una... Bueno, que tenemos que decir Antonio... Antonio es muy bueno. Antonio María está un par de anécdotas. Sí. Yo no las voy a contar porque puedo equivocarme, pero sí. Pero esa cueva había resto ahí en esa cueva. Sí. Pues a ver si podemos hablar también con Antonio, a ver si nos cuenta un poquito. Muy bien. Vamos a dejar a nuestra amiga aquí en un ladito descansando. El famoso ídolo de Almagro. Que por favor explicarme, porque yo la conocí un día que vine, pero de una forma muy breve, como os he comentado. Y lo que más me llamó la atención es lo que es la leyenda en sí, ¿no? Lo bonito que ahora me vais a explicar. Pero también me llama la atención la forma, porque yo recuerdo que pregunté, ¿pero se ha encontrado con esta forma o es una piedra que luego se ha tallado? No, era totalmente así. Vale, es que eso era un dato interesante, que era totalmente así. Me contó, antes de que me expliquéis, y a ver si, que me acabo de acordar curiosamente, que esta piedra la tuvo una mujer. ¿Con un florero o en su casa? ¿No? En realidad hay muchas leyendas sobre eso, pero hablando con la señora no fue así. Lo que pasa es que bueno, las leyendas pues, se conforman así. En realidad, esto lo encuentran un día durante la cimentación de una vivienda que estaban construyendo a las afueras del pueblo. En aquel tiempo estaba justo en el límite entre el casco urbano y las afueras, ¿no?
Entonces, quiero recordar que sí, era la propia familia en la que en su solar construía la que iba a ser la casa de su hijo o algo así, ¿no? Y ellos, pues, aunque no entendían para nada de arqueología, al verlo la vieron igual que está hoy. Igual, o sea, no se lavó. Porque sí, claro, estaba sucia, sí, pero que se diferenciaba. No está restaurada, era así. Es que no es está increíble. Pulida, no está. Es increíble. Entonces, pues, obviamente le llama la atención, pero esto debe ser algo, la conservamos. Y la dejaron en su patio allí durante algún tiempo decorando, pero no le dieron otra función. No, no. Y este hombre publica que esto era un dios, un ídolo para la fertilidad de la gente que vivía aquí, pero hace todo ese tiempo, 4.500, 5.000 años. La fertilidad no es entendida como la vemos hoy, la fertilidad humana, la fertilidad del campo, la tierra, la naturaleza, para la lluvia, para la producción, para la prosperidad. Quizá en aquel tiempo la vida era muy diferente a la nuestra, no tenían nuestros recursos, nuestras facilidades. Ellos, si la naturaleza no era fértil, directamente no podían vivir, era vivir o morir, sobrevivir, ¿no? Por otro lado, ya hemos dicho también que los hijos desde muy temprano ayudaban a la familia. Un niño venía al mundo literalmente a trabajar. Aquí lo que había sería un grupito muy pequeño de gente intentando sobrevivir. Y la mano de obra de los hijos era imprescindible. Y igualmente la fertilidad de la tierra, de la naturaleza. Y por eso tenían posiblemente a una diosa madre relacionada con todo ese tipo de cosas, con la fertilidad especialmente. La pieza en sí pues tiene forma de falo, de pene, si os fijáis. Sí, la yo no me había fijado. Vuelvo a repetir lo que os comenté, que cuando me lo contó el compañero, dije, anda, yo también. No me había fijado. Entonces, la barriguita es que, curiosamente, es la mezcla, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Totalmente. Y en diferentes culturas podrían ser el yin y el yang, los diferentes dioses que no tienen sexo, los ángeles o arcángeles, ¿no?, que no tienen sexo, la representación de la unificación, ¿no?, de... Sí, lo masculino y lo femenino. Eso es. La vida, al fin. La vida, eso es. Y en la parte superior, pues, tiene unos ojos, unas cejas como muy alargadas, las cejas orbitales, una nariz. Y ya se describió que posiblemente esta parte de aquí fuera la representación de un ave nocturna, como un búho o una lechuza, y a nosotros pues nos recuerda mucho también. También es verdad que, si os fijáis, alrededor están decorados con otros motivos de grabados y pinturas de aproximadamente esa época, y no son tan diferentes, ¿no? Eran las representaciones relativamente comunes. Podría ser como una Venus, una representación de lo que es una diosa dios, y estos símbolos eran símbolos religiosos o la escritura se encuentra. A ver, os lo comento porque curiosamente ese símbolo tiene que ver con, bueno, tiene que ver, no es igual, pero con culturas occidentales, tienen simbologías de la energía, cultos al mundo energético. Y son muy parecidos a lo que estoy viendo yo ahora mismo. Sí, en realidad, el resto de los motivos hacen referencia a estelas tartésicas, ¿vale? Correcto. Aquí tenemos una que ahora veremos. Pero esta parte de aquí sí que tiene algunos dibujos que en algún modo se parecen a la representación de la parte superior del ídolo. Y me contáis un poquito qué sucede con esta piedra, porque esa parte es digna de transmitir. Bueno, pues lo que sucede es que esta familia termina, donde se estudia, termina cediendo la pieza al ayuntamiento, ¿vale? Y allí empieza a venir la gente a verla, cuando se había estudiado y se conocía que era durante la prehistoria. Y aquí lleva unos 10 años aproximadamente. Este museo es un depósito de agua antiguo, el edificio, pero el museo se instala aquí, lo abre el consorcio Valdeva hace una década aproximadamente. Antes la gente iba a verlo al ayuntamiento. Y allí ya un día en el año 2000, viendo que cada vez venían más personas, pues, con intención de tocar el ídolo y quedarse embarazada o procrear, tener familia. Ya en el año 2000 dicen, oye, esto parece que va más, al margen era un pueblo muy pequeñito, en aquel tiempo tenía algunos más de 2.000 habitantes, quizá 2.300, pero nos llamaba muchísimo la atención y entonces pues, cogieron unos libros para pedirles que dejaran una nota escrita y que así contara de alguna forma en el pueblo que venían expresamente a ver esta pieza. Y lo más bonito está hoy escrito en esos libros, que es cuando las personas vuelven a decirnos que ha ido bien, que ha funcionado. Nosotros lo marcamos en rojo
y de la forma que sea, que no lo sabemos, para fuera algo científico y pudiéramos... Es una creencia, pero una creencia muy bonita, que está relacionada con una pieza única, estudiada científicamente, de la edad del cobre, pero que sí hay una leyenda actual que a mí me parece al menos muy, muy interesante y que está escrita en los libros. Carmen, ¿cuántas fotografías puede haber en esos libros de bebés? Disculpa que te corte porque me avisé, no quiero enfocar los libros, pero muchas, ¿no? Porque tiene que haber... No sé por qué, la fotografía de esto, no tengo nada que ver yo, esto es de ella, que es la que está aquí. Sí, pero sabes que hay un contenido muy... Pero ahí, contenido de gente que viene aquí a firmar y a confirmar que han podido tener bebés. Confirma que han tenido un bebé después de haber estado aquí y vienen a ver si ponen el bebé también. Y entonces escriben, eso tú lo explicas mejor. La primera persona que tuvo, que yo sepa, o sea, que tú no lo has dicho por eso, es una señora de aquí del pueblo que a los 10 años de estar casada aún no tenía hijo. Entonces esa señora tocó la piedra y tiene un hijo. Es una pieza muy interesante también. Para los marfeños, de hecho, es un símbolo porque sale también en el escudo heráldico del pueblo de Almagro. Tiene unos 2.800 años aproximadamente. Es una pieza mucho más joven que el ídolo de la fertilidad. Han pasado 2.000 y pico años entre ambas piezas, en contra de lo que a simple vista, así sin entrar en detalle, nos pueda parecer. Lo que se ha pensado siempre de esta estela en Andalucía y especialmente también en el sur de Extremadura, han aparecido unas 40, de la época de los Tartesos, ¿vale? Los Tartesos estaban sobre todo en la zona de Huelva, las minas de Río Tinto, Cádiz y Sevilla, que están al lado. Al margen de allá, provincia de Málaga, fue antiguamente provincia de Sevilla, y en el resto de la provincia malagueña es muy difícil encontrar este tipo de piezas, porque están más hacia occidente, ¿vale? Y el sur de Extremadura, como digo. Entonces, lo primero que se pensó es que este tipo de piezas serían lápidas, la lápida de un guerrero que había fallecido, que ellos enterraron al suelo, y en la lápida grababan aquello que habían enterrado, en este caso a un guerrero junto con sus armas para el más allá, para la otra vida, para que no se fuera de vacío, ¿vale? Ellos creían también en la existencia del más allá. Al guerrero lo representaron con un casco triangular en la cabeza, es muy esquemático. Y le tenemos aquí, ¿verdad? Sí, tiene los brazos, los dedos, claro, los pies. El guerrero, fíjate, lo estás explicando y además vemos el dibujo que habéis puesto al lado, el vinilo, estás viendo lo mismo y no lo diferencias si no lo explicas ni lo ves al lado. ¡Qué gracioso! Y que se ven ahí también en el dibujo. ¡Qué barbaridad! Al lado, en el lado izquierdo, tiene el escudo del guerrero, que está representado con tres círculos concéntricos. Aquí hay una flecha o una lanza que está en horizontal y que mira hacia allá, hacia nuestra izquierda, en aquella dirección. Y otro elemento pequeñito que Villaseca escribió, que posiblemente, no estaba seguro, pero posiblemente fuera una fíbula del broche que tiempo después los romanos llevarían aquí en el hombro, nosotros vemos siempre en las películas, para sujetar la vestimenta, sí, ¿vale? De metal, y posiblemente puede ser eso. Se barajó también la posibilidad de que fuera un arco, pero en realidad el tamaño es pequeño para el resto de la composición, entonces quizás fuera una fíbula. Últimamente los historiadores y los arqueólogos piensan quizás que este tipo de piezas puede que no hubieran sido lápidas, sino que fueran una especie como de hitos para delimitar los terrenos del reino de Tarteso, algo que les identificara a ellos como cultura, pues hasta aquí llega nuestro territorio. ¿Vale? Estarían hincadas en el suelo, como igualmente, hasta este límite aproximadamente, y serían visibles. Y quizá por eso, eso justificaría en cierto modo la repetición de los motivos en todas las estelas. En todas hay un guerrero, a veces hay un escudo, como en el caso de esta, que siempre son similares, nunca iguales, pero muy similares. En otras hay un carro, en otras hay espada, esta tiene una lanza, pero en general todo es muy repetitivo. Y para nosotros, pues como digo, es un símbolo, especialmente el guerrero.
Sí, que en la puerta, en la entrada de aquí, de la exposición, del museo, está la figura en grande también representada. Luego hablaré unas fotos. Muy bien. Y esta espada, pues, junto con el ídolo y las telas, son las tres piezas importantes que yo os comentaba al principio, ¿no? Es también de los Tartesios, tiene unos 3.000 años. Y en este caso, pues la encontraron unos niños jugando en el campo hace 40 o 50 años. La desenterraron y la encontraron rota. Entonces se le ocurrió la idea, hace ya casi medio siglo, no se valoraban las cosas y estas cuestiones arqueológicas como ahora. Se les ocurre llevarla a un herrero y pedirles que le hiciera esta punta de en medio, que no es la punta original. La punta original era esta. Este extremo, en realidad, ellos lo encontraron recto y es la continuación de la misma espada. Y estaba rota porque posiblemente en aquel tiempo, cuando moría un guerrero, le enterraban con sus armas. Se tenía una espada en bronce que era un artículo de lujo totalmente aquí, hace 3.000 años, ¿no? Pues antes las partían o al menos las doblaban para que nadie expoliara su tumba y robara la espada a un guerrero que ya había fallecido, en una intención clara de inutilización de la pieza. Tendría su empuñadura en madera o un material que no permitió que se conserve, eso solo el armazón. Está hecha en bronce. Qué curioso, ¿eh? Qué precavidos. Para que no se la lleven y no la puedan usar, la rompo. La rompo. Yes. Qué interesante. Concretamente, pues esto, por ejemplo, es muy interesante, es un lacrimal. A los romanos les serviría para guardar líquido y demás, pero si moría un familiar o ellos tenían una adversidad, un problema, lo que guardaban ahí eran las lágrimas en recuerdo a algo o a alguien. En la película de Cobadi, la estoy recordando así por encima, salía Nerón llorando porque Roma estaba ardiendo, la estoy recordando así vagamente, ¿eh? Y guardaba sus lágrimas por Roma, creo que eran lágrimas falsas, pero si os fijáis, pues tiene también forma de lágrima y de ahí su nombre, de lacrimal, eso es cristal. Te iba a preguntar ahora el material, porque claro, la lágrima, ¿sabes? ¿Habéis investigado si ponían alguna base para conservar? Porque claro, la lágrima se deshidrata. Sí, o sea, quedaría la parte salina, ¿no? De la lágrima, que quizás era lo que se quedaba, o colocaban en alguna base. No lo sabéis. Yo creo que sería algo más bien simbólico. Sí. El recuerdo a algo. Sí, como que recoger, ¿no? esa pena y llevarla siempre. ¿Por qué es tan brillante? ¿Está lacado? ¿Sabes si es algún tipo de pintura? Un policromado sí que no está. Y es el material. Bueno, hay una parte de la luz de la urna, pero sí que ahí es muy parecida a las láminas de ciertos minerales, lo que está incrustado, que a lo mejor es por la incrustación, evidentemente. Por el tipo de trabajo, imagino. Sí, porque además es elegante, es fina, ¿eh? Es muy bonita, es muy bonita. Y es un milagro que se haya conservado. Sí, madre mía, sí, un cristal. Qué lindo. Y esta figurita, pues también es muy interesante. Esta, a mí me parece, mira que es simple, pero me parece preciosa. Que veo el cabello rosa, sí, o rojo. Si se ve como rosa, está policromada. Yo pienso que lo que vemos hoy es una base que tenía esa pigmentación. Ah, claro, claro. ¿Y a quién representa? ¿Habéis descubierto...? Bueno, a ver, está estudiada y posiblemente quizás requeriría también mejores estudios porque la pieza lo vale. Posiblemente fuera una urna, los romanos ya incineraban después de la muerte y quizá había muerto una chica joven, guapa, y ellos eligieron la figurita de una diosa romana que tiene esa pose para contener ahí parte de la ceniza. Eso está hueco al interior y por la espalda tiene un agujerito. No lo puedo creer, como las urnas de las cenizas. Algo parecido. Pero qué bonito. Algo parecido. Así lo tenemos expuesto y yo insisto en que pienso que la pieza merece un estudio más. Creo que en Romanorita es un precioso, creo que hay en grande. Así más grande, ¿no? Más alto, más alto. No pensaría que estaba hueca, o sea, el significado del uso, yo lo veo, es una figura, pero me parece... Independientemente ya del uso, está hueca en su interior y tiene un agujerito por la espalda.
Posiblemente en la práctica pertenecieran a uno de los castillos de la zona. Al margen fue justo a continuación y empezó una vinculación con Tebas, con el condado de Tebas, y fue una pedanía de Tebas hasta hace 200 años. Así que puede que en aquel tiempo esta gente que habitaba aquí también perteneciera al castillo de la Estrella de Tebas. Aquí Carmen están los libros, ¿no? Mientras Trini está viendo, porque ella lo está buscando. ¿Esos son los libros de firmas? Todo esto. 10. Más grandes. Estamos teniendo libros bastante grandes. La Trini es la que tiene más que yo. Yo no me atrevo mucho a hablar porque mi holandés a veces... Son los textos, las firmas de las personas que vienen, ¿verdad? Los textos, sí. Todos escriben su... Dejan. Pero no solo los que se han quedado embarazados o embarazadas, que yo también firmé y doy fe que no toqué la piedra. No me dejaron. Bien. La leyenda cuenta algo así. En tiempos de la conquista cristiana del Reino de Granada, ¿no?, cuando el marqués de Cádiz, que era capitán de los Reyes Católicos, halló en estas tierras un lugar propicio para el descanso de sus huestes, de su ejército, ¿no? Entonces, como desde antiguo, los verdes prados y la abundancia de manantiales condicionaron la elección del sitio, en un sitio adecuado. Y estos suelos se convirtieron en una parada ineludible para el reposo y aprovisionamiento de las tropas. Tan habituales se hicieron esos descansos que los efímeros cobijos iniciales se fueron convirtiendo en unos barracones cada vez más resistentes que quizá utilizaran después los primeros moradores del margen. Entonces cuenta la leyenda, que es muy bonita, que durante una de esas acampadas llegaron noticias de que los destacamentos enemigos, que eran de ronda y que estaban bien guarnecidos, pues se encontraban próximos al campamento. Por lo que el primer pensamiento del marqués fue salirle al paso de sorpresa, por sorpresa de inmediato, y condicionando de esta manera el éxito en el combate que iba a haber posteriormente. Pero era domingo, ¿eh? Era domingo, era el día del Señor, y ellos temerosos de no contar con el beneplácito del Altísimo, la soldadesca se negó a emprender la batalla y quisieron antes hacer una misa de campaña. Así que el marqués tuvo otra lección, que instar al capellán de su regimiento a que celebrara una misa rápida. Y además le dijo: cuanto más rápida sea, mayor es el donativo con el que a cambio voy a graciarte. Entonces el oficiante ordenó al monaguillo de encender las hachas, las velas, y tras hacer una reverencia ante el improvisado altar, se volvió hacia los fieles y los bendijo, certificando ite missa et, la misa está dicha, ¿no? Y dijo: apaga y vamos, apaga las velas y vámonos, que nos están esperando. Y quizá venga de ahí la expresión tan conocida de la apaga y vamos del margen. Hay otras historias que quizá no sea de aquí, pero me parece muy bonita, también he querido compartirla en el libro. Es que el libro es completísimo. De hecho, yo cuando lo vi, iba buscando... Bueno, nos dedicamos a adquirir libros a todos los sitios que vamos. Lo tenemos claro, porque además, tanto en investigación, la historia... Pero a mí me llamó mucho la atención, que te lo he comentado cuando nos hemos conocido, la frase. ¿Esa frase es tuya? Sí, la frase fue... Yo intenté buscar un título que hablara del pasado, pero también del presente, porque el libro habla de pasado y presente, pero que al mismo tiempo, al menos para mí, tiene toda la lógica. Es que para entender cómo somos hoy, por qué tenemos hoy la forma de ser, por qué de nuestra idiosincrasia, por qué nuestro pueblo tiene la forma que tiene, por qué sus calles se llaman como se llaman, todo hay que buscarlo en el pasado, para entender el hoy, el presente. Tantas historias, ¿verdad?, enterradas, sí, en cierto modo, que no salen a la luz. Y tantas que no vamos a llegar a conocer, nuestras generaciones, ¿no? Sí, y que, sí, que sabrán en un futuro. Y que es necesario, porque ahora mismo los chicos jóvenes, cuando vean los documentales o en televisión, como habéis dicho que habéis, se ha presentado esta zona en la televisión también, que puedan conocer también que hay una historia bonita, porque siempre se basan en el lado oscuro de España, que lo ha tenido, como todos los países, pero conocer la historia hermosa creo que llega mucho, sobre todo al corazón. Yo cuando veo las fotografías del ferrocarril y luego lo veo, la iglesia, que tengo que ir a verla, me conmueve mucho, porque digo...
es que hay tanta historia, tanto trabajo, tantas vidas que han pasado, y nos quedamos sin saber. Simplemente vamos a los pueblos, vemos las casas, vemos una iglesia por fuera o un monumento, sin saber, sin saber. Y con los libros, indistintamente puede haber personas que luego te expliquen, pero el libro te da la libertad de poder hacer el estudio detenidamente e incluso a tu ritmo. Y es muy importante. Carmen, cuéntame esa pequeña historia. La del duendecillo. Porque además esta zona es muy rica en minerales, que como me han contado, en cuarzos. Esto cuando lo vea la gente, vuelvo a decir, de Madrid, se van a venir todos para acá y os van a montar una tienda. Aquí estamos. Os dejan la montaña, pobre, no sé yo. No, pero todo el pueblo. Los cuarzos son muy ricos, además son minerales bonitos. ¿Por qué? Me contabas algo, ¿no? Sobre sí, el brillo. Yo cuando era pequeña, que iba con mi padre al campo, bueno, a coger aceituna o a coger matalaguga, esas cosas. Entonces yo veía cómo brillaba. Brillaba como si fuera oro, como si fuera un espejo que, con el sol, ¿no? Y yo cogía los trocitos y a veces lo había más grande y más, y yo flipaba porque decía, ¿cómo puede ser que brille tanto? Que brille tanto una piedra, ¿no? Porque sí, pensarías esa piedra, porque tiene... Como chino, o sea, claro. Que ibas andando, iba brillando el suelo, es que brillaba todo. Y en zonas, tengo entendido que no solamente en lo que es zona de la montaña, sino lo que estás diciendo, confirmas suelo, sí, entre los olivos, que hay plantas, o sea, que no tenías que escarbar, ¿no? Eso era que, por ejemplo, estaban arando la claro, tierra, claro. Lo estabas viendo, o sea, que estaba entre la tierra, estaba entre, cuando subías por una montaña o... Es que brillaba. Pensarías que eran, sí. Que eran zonas mágicas, ¿no? Cuando uno es niño y ve esas cositas tan bonitas, ¿verdad? Para la imaginación. Bueno, hay tantas cosas, yo he visto tantas cosas en el campo que siempre he estado en el campo. Mi madre o mi padre nos llevaba, éramos siete, y yo me parece que tendría 6 años cuando me llevaba. Y ayudábamos, ¿no? Con 6 años, 7 años, hasta los 14 estuve en el campo, me encantaba. Y bueno, la tinaja que tenemos aquí en la falda de la sierra, en la parte del Almirón, esas tinajas, cuando yo me enteré que la habían descubierto, pues lo único que pensé es, bueno, si eso lo he descubierto yo cuando era chica, claro, porque... iba por allí mucho, porque vivíamos en el Almirón, y yo veía aquello, solamente que había otras que estaban tapadas. Que se ve que después al descubrirla han descubierto más. Yo vi a dos, me parece, o tres, pero... Es una necrópolis del cubo, es una mesa del libro también. Una necrópolis que después la Edad Media posiblemente fue reutilizada como alfar, que era un obrador de alfarero. Uh-huh. Y claro, al principio... Claro, Carmen diría, pero si eso lo conozco yo de hace tiempo y ahora me vienen diciendo que eso es algo histórico. Que pero lo conocía, antes se usaba para hacer Trini, claro. Trini, pero yo lo conocí que echaba Vivía allí enfrente. Sí, pero que echaban también la oveja o las cabras que se morían. Pues, iban allí, que a mí me daba susto también a veces, porque a veces había unas cabras y eso lo hacían. La fotografía de esas tinajas, tanto otras fotografías, las podemos encontrar en el libro. ¿Las fotografías son cedidas? ¿Las habéis realizado vosotros desde alguien en especial? Pues en el caso de las tinajas concretamente, como le conocemos aquí, son de Fernando Villaseca, que estudió un poco en los años 90 la necrópolis. Y son fotos de aquella época y son de Fernando Villaseca. Buenas fotos, además... Sí. Que es súper bonitas, cómo se puede recopilar tantos datos, ¿verdad? Sí. Muy buenas fotografías. Y para terminar, algo místico, Carmen. La historia del duende, que te la he preguntado y no me la has contado, y la de la callecita, de esa que subía y bajaba, que veían a alguien, ¿no? La historia que acabas de contar. La calle La Cañada, sí. Yo creo que la gente que... Bueno, sí, ¿sabes? Cuando yo era pequeña decían que había mujeres que se sentaban a coser y, o al fresco, ahora no estoy modesto, pero
Sí, que había que... Y entonces, vi cómo una persona salía de la carpintería, que está en medio de la calle, de la cañada, y bajaba para abajo, y se perdía al final de la calle. Eso era uno de los que... Eso. Otra era mi propia casa. Esa cuéntala, por favor, porque es muy curiosa, y más en zona de montaña, ¿no? Para que los niños cuando la oigan, me apetezca ver el duende. Hemos quedado que se llama duende. Pero cuando yo era pequeña, pues, tenía miedo. O sea, tenía miedo. Y mi padre, mi madre, me puso entre medio de mi padre y de ella. Entonces, pues dormía con ellos, ¿no? Y una de las noches, yo creo que vi a esa persona, la había visto antes, entonces por eso yo creo que era el miedo, no sé cómo, de una otra manera. Y entonces cuando ellos estaban roncando, durmiendo, pero yo estaba con los ojos como plato, y entonces vi como una persona, era como un enano, y a los pies de la cama, vi yo una luz como el cigarro, es que lo vi, es que era el cigarro que se encendía cuando uno chupa, y el humo, ¿sí? Entonces se perdía a la izquierda, o sea, entraba por la derecha, uh-huh. Estaba la entrada de la habitación y se perdía en el rincón, en la izquierda. Y yo se lo decía a mi madre, decía que no, o sea, que decía, estás loca. La imaginación de un niño. Y yo los pelos los tengo de punta. Y entonces, pues claro, ya al final lo que yo hacía es que estaba deseando que yo misma hacía así con la sábana, esperando para verlo. Para verlo. Y no lo veía siempre. Claro. No lo veía siempre. A veces sí, pero no lo veía siempre. Eso estoy, me acuerdo yo que a veces lo esperaba y me quedaría dormida. Yo sé, no lo vi. Sí. Y después, más tarde, ya me dijo mi madre, ya viviendo en Barcelona, bueno, en Cataluña, me dijo que era verdad. O sea, que no me quiso decir nunca que allí había algo. Había algo, ¿no? Había algo. No había nadie que había entrado en la casa. Y había otra casa, más arriba, que era de una señora y un jefe de estación que había, que no eran de aquí, eran de afuera. Y yo me llevaba para acompañarla, porque el marido dormía por la noche, o estaba de jefe de estación y estaba de noche. Y yo me acompañaba. Bueno, y una mañana, yo le decía los mandados, y una mañana yo me levanto, nos levantamos, y voy a sacar la copa, que la copa esta que se tiene en las casas. Uh-huh. Y levanto la enagua, así, y ahora había como un, así de grande, debajo de la mesa, con mucho pelo, y yo pego un chillido y me fui corriendo. Tiré la copa y me fui a mi casa. Y sé que esa señora vino y ya yo no fui más a esa casa. O sea, yo he visto eso, sí, esa señora, y ya la mujer venía a mi casa, por favor, que la calme. Y yo, no, ya se fueron, ella se fue también de esa casa. No sé si se fueron porque... Pero yo vi una cosa, casi como el enano, pero aquello era con muchos pelos. Y bueno, que lo vi claro, que no era, que estaba despierta, que estaba, o sea, que no es que estuviera como en la casa mía. Sí, que tenías. Uh-huh. Y ya está, llegó ya hasta la historia porque hay muchas. Muchas. Un día nos tomamos un café y me sigues contando y escribimos sobre las leyendas. Que tienes que escribir un libro sobre las leyendas. Escribes un libro sobre las leyendas. Leyendas y cuentos de Al Margen podría ser una buena idea. Y Carmen te va a decir todo. Carmen te va a poner al día de todo. Lo tenés que hacer antes que yo pierda la memoria. Ah, pues entonces nos queda mucho. Porque tú nunca la vas a perder. O sea, tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, pues vamos a despedirnos. Os agradezco muchísimo que habéis dado la oportunidad de abrir la puerta del museo y no obstante explicarme también y compartir con todas las personas que ven nuestros documentales, nuestro programa de radio, que también son psíquicos, investigadores, gente que le inquieta la historia. Sí, vendrán, no te preocupes que vendrán. Y nada, nos despedimos.
hasta dentro de un ratito, porque yo iré grabando, me voy a perder también por la montaña uno de estos días. Carmen me va a enseñar algo que ha sufrido, con lo cual te lo agradezco muchísimo y nos vemos pronto, Trini. Gracias. Carmen, muchas gracias. Con mucho gusto.